Bueno, dando seguimiento a nuestra gira de inspección y visitas a las distintas obras que hemos realizado en el sector sur de Zacatecoluca, nos hemos desplazado hasta la comunidad del Milagro Nilo 2, donde hemos finalizado, y a mis espaldas pueden verlo, una pasarela peatonal siempre sobre el río Zapullo. Hace unos meses había un pequeño paso que se había deteriorado. Ahora, gracias a un trabajo combinado, alcaldía municipal y comunidad, hemos logrado colocar una pasarela peatonal y hemos hecho una obra de mampostería también de protección. Aquí podemos ver dos obras que están estrechamente relacionadas. El dragado y elaboración de bordas de este río Zapullo y igualmente una obra de paso que facilita el traslado de personas de un sector a otro de esta misma comunidad. Eso se había dificultado y en estos últimos meses hemos logrado la construcción por administración. Hay que mencionar que estos dos proyectos los estamos ejecutando como alcaldía municipal, con las máquinas de la alcaldía municipal, con el personal técnico de la alcaldía municipal, por supuesto en un trabajo de la mano con las comunidades, que es el mejor método de trabajo que nosotros podemos tener. Unificar esfuerzos, conjugar nuestro mejor saber y entender con todas las instituciones, y aquí tenemos una muestra de ello, esta pasarela peatonal que ahora nuestra gente la está utilizando. Por supuesto, el desarrollo rural territorial, que tiene varios componentes, tiene uno de ellos como factor esencial, la mitigación de riesgos. Y de eso se trata. Así que dejamos con ustedes algunas imágenes, algunas opiniones de la ciudadanía de este sector para que ustedes puedan escuchar de viva voz cuál es el impacto positivo que tiene en las comunidades. Claro que sí, si los ha beneficiado y los va a seguir beneficiando. Mire, al principio esta pasada era una vía de coco que ponía, y cada vez que el río echaba una corrientada había que estarlas levantando, ¿va? Y después posteriormente se levantó una pasarela de un ángulo, ¿va? Y siempre con la ayuda de AUS era la que vino, ¿va? Entonces se había modificado, pero gracias a Dios hoy ya con la ayuda que dio la alcaldía se terminó de modificar y ya hoy está tal como es, tal como está ahorita. Mejor. O sea que se mejoró, por ejemplo, tal como está ahorita, se mejoró. Y esto lo va a seguir sirviendo mucho tiempo, porque hay obras que continúan, va. Porque no solo para una generación, no, porque para las generaciones que vienen posteriormente, va. Porque nosotros ya la edad de nosotros ya es un poco avanzada, pero los que vienen creciendo saben de que las obras se han hecho y quién las ha hecho, porque nosotros tenemos que testificarle quién ha hecho las obras más. Gracias. Entonces yo felicito al doctor que nos ha hecho, señor alcalde, pues esta obra. Esta obra no es de todos los días. Así es que yo le doy las infinitas gracias como habitante de aquí del Nilo 2. Muchas personas aquí, hay un cementerio, hay guineo, el neoplátano, aquí sale por este puentecito. Y así es que también los señores que compran los mangos, aquí salen, bicicleteros y todo eso, aquí pasan. Una comunidad agradecida con esto. Sí, una comunidad agradecida con estos proyectos que ha hecho el señor alcalde. Ya estamos felices. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.